凄まじい勢いで飛んでいくボールはそこに美しい残像を残していくんだ。Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más. Estamos en Kanta en Tsubasa Jiro Miracle Shuto. Por favor, cállese usted. No le quiero oír. Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más. Estamos en Kanta en Tsubasa Jiro Miracle Shuto. Y vamos a analizar las cosas que han metido en la actualización. Ha habido un mantenimiento y han metido estas cuatro cositas nuevas. La bonificación de parámetros no os la puedo enseñar en cuanto a mostraros un ejemplo, ya que no tengo ninguna carta que pueda utilizar. Pero bueno, lo leéis y más o menos veis. Antes subía con el nivel, ahora no hace falta el nivel. Para que suban las bonificaciones que da. Yo no tengo ninguna carta de habilidad. La que dé parámetros, aparte del número en sí. Entonces, bueno, no puedo enseñarlo, básicamente. No entremos en detalles. En cuanto al evento, este evento, pues lo vamos a ver ahora. Es un camino de retos, lo han reseteado. Así que ya se puede volver a hacer otra vez. ¿Qué más tenemos? Tenemos el evento de clasificación, que también lo vamos a ver ahora. 2500 gemas. Esta vez es contra Alemania, el volumen 2. Y por último tenemos un traspaso multinivel selecto, que ya lo estáis viendo aquí. Que es del 22 hasta el 5. O sea, tenemos una semanita. Tenemos dos semanas para hacerlo. Y bueno, vamos a ver dentro de la tienda, dentro de los traspasos, el tema. Aparte de eso, ¿qué más tenemos? Por aquí nada, ¿vale? Todavía no ha acabado esto. Es que me parecía el simbolito, quería verlo. Bueno, vamos al tema de los traspasos. Vamos a analizar los traspasos. Y estos ya estaban, quedan 5 días para que acaben. Este ya estaba, así que esto nada. Los dos nuevos que han metido han sido estos. Tenemos dos para dos personajes nuevos. Tenemos aquí a Taro Misaki y tenemos aquí a Koji Hyuga de la selección japonesa juvenil. Si tenéis un equipo de selección japonesa, pues estos os vendrán muy bien, porque seguramente van a ser más fuertes que los otros, así que bueno. En cuanto a los step, pues son los mismos, solo cambian los personajes. Y bueno, vamos a analizar uno de ellos, así que da igual el que sea. Pues el primer step es de 1500, el segundo y los otros ya son de 3000. En este te dan 1500 fichas de insignia. Aquí posibilidad de transferencia para los jugadores destacados. O sea, aumenta la posibilidad de que salgan jugadores destacados. Aquí aumenta más todavía la posibilidad. Y aquí un jugador destacado garantizado. Lo mismo en este step. Para hacer los step enteros necesitamos 1, 2, 3, 4, 4x3 más 1500. 4x3 es 12. Más 1500 sería unos 13.500. Con 13.500 monedas, gemas, varones de estos, podríamos hacer el step entero. Yo no tengo tantas, así que no voy a hacer el step. Tampoco hay nada que me interese del step. Y vamos a analizar pues a los nuevos personajes. Y también vamos a ver la probabilidad de aparición para que veáis lo que varía de uno a otro. Por favor, ¿puede usted cargar? Vale, bueno, aquí aparecen los dos, entonces no hay que analizar en el otro. Ya aparecen aquí las cositas, pero me gusta verlo así, dándole aquí al valor máximo. 56, 4, 52. Aquí tenemos, bueno, la de equipo, que bueno, un 8% estadísticas de todo de selección japonesa juvenil. Y otorga un 12% a los delanteros de TC, o sea, delanteros como él. El 8% está bien, o sea, puede ser una posibilidad, aunque bueno, seguramente ya tengáis alguna carta para la habilidad de equipo. En cuanto a las características especiales, esta de combinación está muy guay, combinación plus más 1 y remate 15%. Y activación de habilidad para tu habilidad combinación, equipada. También otorga un 15% de aumento en el poder de la habilidad de remate. Habilidad para tu habilidad combinación. O sea, cuando es una habilidad de
que combine, como esta, por ejemplo, que es una habilidad combinada entre estos dos, ¿vale? Lo pone aquí, combinación. Entonces necesitáis a Hyuga y a Tsubasa para que la lance. Pues esta habilidad tendría, en lugar de dos usos, tendría tres usos. A eso se refiere. Con habilidad de combinación equipada. Y aquí no pone que tenga que ser de remate. Entonces, si es de pase o eso, pues también. Y un 15% en el poder de remate. Pues hombre, esto favorecería esta habilidad, básicamente. Y en cuanto a esto, el enemigo de ayer puede ser tu amigo de hoy. O bueno, tu amigo hoy. Cuando se posiciona como delantero, otorga un 7% de aumento al propio potencia de habilidad. O sea, su propia potencia de habilidad, no hay mucho que explicar. Y también otorga un 5% a Tsubasa. A Tsubasa cuando está como delantero y selección japonesa. Entonces a Tsubasa de delantero, que sea la selección japonesa juvenil, le daré un 5%. Básicamente este pues está bien si tenéis a Tsubasa, el poder tampoco es despreciable, está muy bien. Y la habilidad de remate pues ya la hemos visto. Aquí tenéis el poder, un 40%, disparo y se combinan los dos. Y sube con, bueno, con disparo, lo acabo de decir. Así que bueno, más o menos ya la veis. Lo malo de esto es que necesitáis a Tsubasa de juvenil. Así que si no lo tenéis, pues no os va a servir de nada. No os va a servir ni el personaje ni la habilidad. Pero si lo tenéis, pues os sirve bastante. En cuanto a Taro Misaki, es lo mismo. Pero, bueno, con Tsubasa también. Nada, aumenta lo mismo, un 8% y da un 3% a todos los estadísticas japonés jugador. Este me parece mejor que la de Hyuga por el 3% a japonés. En un equipo de TC, pues Hyuga está bien, en un equipo general este está muy bien. ¿Qué tenemos? Espíritu japonés, se posiciona como CC en su posición, le da un 7% a su habilidad y a Tsubasa también. También concede un 3% de habilidad de jugadores apropiadamente posicionados, vale. Básicamente veis que le beneficia a él y a Tsubasa. Y en combinación plus, lo mismo que el otro, cuando se activa una habilidad de combinación, aumenta un 15% el poder de remate. Esto está bien porque su habilidad con la que viene es él con Tsubasa. Por lo tanto, al activarse esta habilidad, se aumentaría un 15%. Tenemos un 40, aquí veis el poder, aumenta con técnica y básicamente esto es todo. Vamos a ver la tasa de aparición. Probabilidad de aparición. Pues aquí tenemos un 5,95 en el general, 1,5. Tenemos a Taro Misaki, a Asano, a Hikaru. Y bueno, como veis, bastantes por aquí, las que aumentan la probabilidad. El que más aumenta es Taro, un 1%. Y vamos a ver si está por aquí nuestro nuevo Hyuga. Creo que es este, el nuevo Hyuga, sí. Que tiene un 0,027%, o sea, bastante baja la probabilidad de que aparezca. ¿Os puede aparecer? Sí. Luego, en el nivel 1-5, en el 3 tenemos 1 de 3 estrellas garantizado. Que como veis, hay un 4% de cada uno. De los nuevos, de la probabilidad aumentada y demás. Así que bueno, vamos a seguir, ¿qué más tenemos? El 4 es lo mismo, vale, no, aumenta un poco más la probabilidad. Un 6,25, y aquí sí que es un 6,25 cada uno de ellos. Como podéis ver, por aquí, pues nuestro querido Hyuga ya no aparece. Así que bueno. Luego tenemos el 5, que es el nivel chulo. Que nos asegura uno de estos, de juvenil, nacional juvenil japonesa. Y como podéis ver, pues aquí tampoco está nuestro querido Hyuga, está Taro. Por lo tanto, si queréis a Taro, pues tiráis de este step, y si queréis a Hyuga, tiráis de este otro step. Los detalles ya lo hemos visto, así que la probabilidad de aparición. Aquí como veis, el que está primero es Hyuga. Ya no está nuestro otro amigo, nuestro Taro, que está aquí debajo con poca probabilidad. Y si vamos a los diferentes steps, pues como podéis ver, está Hyuga y ya está. Nuestro señor Taro ya no está.
Más o menos ya veis cómo va el step. Si queréis a Hyuga tiráis por aquí, si queréis a Taro por aquí. Si estáis forrados y tenéis unos 30.000 de gemas, pues podéis tirar los dos, si no, pues uno. 30.000, bueno, me he pasado un poco con los números, pero más o menos 30.000, suponiendo que os salga la primera. Ya hemos visto esto, vamos a ir a historia de evento. Un segundito. Ya hemos bebido, así que vamos a seguir. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. No me interesa esto, vamos a ver la bonificación. Pues la bonificación, los diferentes jugadores de la selección, más este, que no sé por qué, pero está aquí. Y por lo demás, pues ya veis, selección japonesa juvenil, el nuevo Taro, el nuevo Koji. Luego tenemos también por aquí a Sano. Tenemos a otro Sano, al Sano normal y al Sano aspirante a lo más alto. Tenemos a nuestro Ojito y tenemos a nuestro Tsubasa. Que este es el Capitán Milagroso, vale, no es cualquiera. Bueno, si jugáis con estos, pues tienen ventaja. Vamos a ver tema de misiones, seguramente sean gemas y dudo que poco más. Jugar cada día, las banderitas, vale, y en general que tenemos. Ganar un partido en nivel 2, ganar dos partidos, pon que es ganar 50 partidos. Como suele ser habitual, sí, ganar 50 partidos y completar el último con 3 estrellas. Así que bueno, y todo esto pues supongo que dan los 2500 que ponían en la portada. En información de ranking, vamos a ver qué por aquí. Tenemos recompensa de clasificación, esto es importante. Y vamos a ver la carta, la más potente, que no tiene límite de equipos, se puede poner a cualquiera. Sube la técnica, el disparo y el remate, vale. Entonces técnica, disparo y aquí está el señor remate, que da un 10%, ¿vale? Y si vamos bajando, por ejemplo, estamos en el 51, entre 100, pues ya, como veis, ha bajado de... Esta estaba en 231 cada una, y esta ya está en 192. Y también ha bajado de aquí del 10% al 5%. Si seguimos bajando y estamos de 301 para abajo, pues ya no nos dan nada y ha quedado en 154 de 192 que ha sido el anterior. Así que bueno, pues lo más ideal, como veis aquí ya no sale ni siquiera lo de... O sea, sale el remate A, pero no hay nada. Entonces lo más ideal, por supuesto, es quedar aquí arriba, quedar entre los primeros 50. Y aparte de eso, pues te dan diferentes balones para subir las habilidades, para subir las cosas, para evolucionar y etcétera, etcétera, etcétera. El ranking, pues cuando vais jugando, vais consiguiendo los puntitos. Y según vayáis consiguiendo los puntitos, pues iréis quedando en alguna posición. Ya hay 2 millones de puntos y acaba de salir, así que pues está la cosa dificililla. Yo actualmente estoy en 1434 porque no he jugado absolutamente nada. Bueno, vamos a seguir. Tenemos en tema de mercado. Y en tema de mercado, por favor, cargue usted. ¿Qué tal va esto? ¿Va bien? Bien. En tema de mercado, pues tenemos los pases al parecer. El vale de traspaso raro, que son 10. Los pases, sí. Y bueno, y diferentes cositas para aumentar. A mí no me interesa nada, como mucho los pases, me pueden interesar para mejorar los que ya tengo. Y a lo mejor el traspase raro por conseguir algún personaje o algo. Pero bueno, lo demás... bueno, esto también está muy bien, tableta de nivel máximo de regate. Y el de remate, este está muy bien, porque sirven para subir las habilidades. Y luego las libretas no me interesan porque las puedo conseguir de otra manera, así que nada. Estos balones también, y luego los de evolución a lo mejor, los de evolución de 4, que son difíciles de conseguir, los de 3 no me interesan tanto. Y más o menos eso es así lo más interesante que hay por aquí. Vamos a ir al último apartado, que es lista de recompensas, que es, bueno, nos dan banderines.
Y seguramente en el 2000, o sea, en el 200, nos darán 200 o 2 millones. Ahora vamos a ver. Creo que es en el 200, nos darán... sí, en el 200 nos dan los tickets gacha, que estos me interesan. Así que bueno, básicamente creo que es lo único bueno que hay aquí. Quitando los banderines, te interesa algo de la tienda. Es un evento flojillo, no hay tampoco nada muy allá. Los personajes nuevos, lo único, que están bien si están en un equipo de selección nacional juvenil japonesa. Si no estás en nacional juvenil japonesa, no te son útiles. Y si no tienes a Tsubasa, tampoco te son útiles. En cuanto al tema de los retos, estos, pues nada, se han reseteado los caminos, todavía no los han metido, pero los meterán. Así que de ahí podéis conseguir alguna gema más. Y creo que esto es todo. Básicamente tiráis por las gemas. Cuando salgan los retos esos podéis también tirar por gemas. Y si os interesa el traspaso, pues lo jugáis. Y si no, tampoco. Yo no voy a tirar nada del traspaso, no me interesa. Voy a ahorrar las moneditas para cuando vuelvan a salir los guerreros azules. Que esos son los japoneses que me interesan. Que son los japoneses que yo utilizo en el equipo. Ya hemos visto el traspaso, hemos visto el evento, y lo único que quedaría por explicar es esto, pero es que la modificación de parámetros no os lo puedo enseñar por desgracia. Porque creo que no tengo ninguna carta. Creo que no tengo ninguna carta que la pueda utilizar, dejadme mirar. No, no tengo ninguna carta que pueda utilizar, ni de aquí, ni de habilidad. Esta es de entrada up. Dejadme mirar. Ah, pero no me pone cuánto me da la carta, muy mal. No os lo puedo enseñar, no os lo puedo enseñar porque no tengo nada que pueda utilizar, así que... es una pena bastante grande, pero lo descubriréis. En cuanto lo utilicéis, lo descubriréis, os lo aseguro. Bueno, con esto y un bizcocho me despido de ustedes. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle a like, compartirlo, cualquier cosa podéis dejarla en los comentarios. Y nos veremos en un próximo vídeo que no sé cuál será ni de qué será. También os quiero recordar que en agosto, que ya queda poco, bueno, es a finales de agosto, queda un mes. Saldrá el nuevo juego de Captain Tsubasa y lo traeré aquí entero al señor canal. Así que nada, si os interesa, pues os podéis pasar por aquí a finales de agosto para ver el nuevo juego. De esta tienda no quiero hablar porque como no gasto dinero, pues no hay nada que hablar de ella. Pues lo dicho, con esto y un bizcocho, nos vemos en un próximo vídeo.